México producimos 12.500 millones de toneladas, y los cuales del plástico, la industria automotriz prácticamente consume entre el 4 y el 5% de los plásticos que tanto que se importa como se fabrica en el país. Indudablemente el desarrollo de la industria automotriz ha sido vertiginoso en México a raíz de toda la experiencia que se ha ido teniendo. Este año vemos que viene una inversión de 2 nuevas plantas, cosa que nos congratula mucho, y posiciona a México prácticamente como el tercer país exportador de automotores y autopartes en el mundo. Para nosotros es motivo de mucho orgullo y satisfacción el tener ese tipo de industria en México, realmente con técnicos en cantidad y en calidad similares a los que pueda tener cualquier armador en el mundo. Y el desarrollo de los clústeres automotrices ha sido muy importante porque se ha especializado la gente, ha subido el nivel de ingreso de la población, y lógicamente hacen más accesible los automóviles tanto para la gente nacional como para la parte de exportación mundial. Indudablemente es un sector ahora que la economía ha tenido altibajos con la fluctuación de la paridad cambiar o la devaluación que ha tenido el dólar o el peso contra el dólar. La industria manufacturera de automóviles es uno de los ingresos más importantes y más constantes que tenemos actualmente en el país. Bueno, es vital, yo creo que la zona de Querétaro, la zona del Bajío concretamente, es la zona más importante en desarrollo últimamente de todo lo que son autopartes. Tiene tres ventajas importantes. La primera, está muy cerca de la Ciudad de México, donde vienen los accesos de prácticamente cualquier parte de la gente de fuera que venga al país. Está en el centro de nuestro país, en el centro de México. Y además, tradicionalmente, el Bajío y Querétaro concretamente, la parte que colinda también con Guanajuato, pues es donde tenemos la mayor cantidad de fabricantes de autopartes, una cantidad muy importante de consumo, tanto de toda la parte mecánica, o sea, la parte metal, como la parte plástica. Creo que es de gran interés para la gente, no solo manufactura, sino para la gente de toda la Asociación de Industriales de Plástico, que esté en el centro de México, porque podemos ir y participar, conocer y aumentar el desarrollo de nuevos proveedores para autopartes y para la industria automotriz. Bueno, nosotros participando con ustedes, que estamos muy contentos, además de ser copartícipes junto con ustedes del evento, además de difundirlo, promover una cosa muy importante, promover las bondades que tiene el plástico en la industria de manufacturera, no solo de automóviles, sino de cualquier otro tipo de artículo. Sin embargo, en la parte de automóviles vemos ahora aquí en la NPE la cantidad de plástico, de todo tipo de plástico que está usando en la manufactura de automóviles. Se los hace más ligeros, menos consumo de gasolina, mayor facilidad para su reciclado y sobre todo buscar una economía fundamental para toda la clase de trabajadores, pero realmente para cualquier consumidor de automóvil, para cualquier usuario de automóviles. Hacemos desde luego una invitación a todos los industriales del gremio, la familia de los plásticos, y a todos los industriales en general, porque el estar en la parte, digamos, en el mayor foro que va a haber de autopartes y de fabricantes de automóviles, de la industria manufacturera automotriz, es para aprender, para conocer y sobre todo para participar en tanto el desarrollo de como nuevos proveedores de esta industria. Y sobre todo es un renglón que nos enorgullece ver que la bondad que tienen los plásticos se ve reflejada en los automóviles, porque nuevamente se sataniza un poco los plásticos, pero vemos la cantidad de plásticos que tienen los automóviles, de una manufactura, de una ingeniería excelente, y lógicamente ayuda. Vamos a conocer un poco más acerca de la
posición de la ANIPAC y a la posición de la posición de los fabricantes de autopartes y al público en general. Creo que todos los eventos son indudablemente muy culturales y de aprendizaje para todos los industriales.